Amigos, es un gusto poder saludarlos. Bienvenidos. En esta entrega realizamos una entrevista a mediados de los 90 con un gran pitcher veracruzano, Narciso Elvira. Principios de los 90 había aparecido con los Cerveceros de Milwaukee en aquel duelo de titanes Fernando Valenzuela contra Teodoro Higuera, que se lesionó Higuera y en el Estadio Monterrey entró en sustitución otro mexicano. Era Narciso Elvira. A mediados de los 90 ya con los Sultanes, él es campeón, Sultanes buscaba el bicampeonato en el 96 y tiene la oportunidad de ir con los Dodgers de Los Ángeles. Esta es una entrevista que realizamos a mediados de esa década con Narciso Elvira, que desgraciadamente hace apenas algunas fechas en este 2020 falleció. Narciso Elvira, en Esto es Béisbol, un gran recuerdo en memoria. Amigos de Canal 28, amigos de Esto es Béisbol, bueno, pues nos encontramos una grata sorpresa hoy en el campamento de prácticas de los Sultanes de Monterrey. Mucho se había hablado en fechas pasadas sobre el caso del zurdo pitcher del Cocuyte Veracruz, Narciso Elvira, y bueno, pues llega de pronto al Estadio de Béisbol Monterrey. Nosotros queremos saludarlo, Narciso, primero que nada, gracias por permitirnos, como siempre, estas palabras y saludarte. ¿Cómo estás? Pues gracias a ustedes por permitirme saludar a todo el público aquí de Monterrey, y aquí estamos, vamos a dar un poquito de entrenamiento hoy. ¿Qué andas haciendo, Narciso? Nosotros ya te creíamos que estaba rumbo a Vero Beach, Florida, al campo de entrenamiento de los Dodgers. Bueno, sinceramente vine aquí a arreglar unos problemitas en la oficina y hacer unas cosas que tengo que hacer aquí en Monterrey. Primeramente Dios, mañana temprano tengo que viajar a la Ciudad de México y de ahí a Miami. Narciso, ¿cómo se da la contratación con los Dodgers? ¿Cómo es esto? Platícanos un poco. Bueno, sinceramente, si antemano el año pasado me quedé con el contrato de los Marlins de Florida, ya que pues mi opción es aquí en Monterrey, y siempre yo he respetado la decisión de Monterrey, pues le he puesto a ellos las palabras para que ellos hagan un convenio de trabajo con el equipo que sea interesado en mí, pero desafortunadamente el año no acudí a entrenamiento y ahora este año había 3 o 4 equipos interesados en mí, entonces pues yo hablé con Monterrey y le dije la situación cómo estaba. Entonces hubo un equipo que me gustó y sinceramente anduvo bastante interesado en mí, y lo cual me dio la oportunidad de llevarme a entrenamiento de Grandes Ligas, y pues yo pienso que es una nueva oportunidad para estar en el sueño de todo pelotero mexicano, ¿no? En las Grandes Ligas. Narciso, en este caso, ¿qué ofrecieron los Dodgers o qué te motivó para firmar con este equipo para el campamento de entrenamiento? Bueno, sinceramente yo a ellos le puse que hablaran para Monterrey, que tuvieran ellos las palabras para arreglarse con ellos, pero ellos saben de antemano que yo soy un agente libre cada año. Entonces ellos decían que no tienen que hablar nada con Monterrey cuando yo soy agente libre en Estados Unidos, que esa oportunidad que me estaban dando, que no me la iban a dar así tan fácil, de llevarme directamente a Grandes Ligas. Entonces pues yo lo pensé bastante y yo hablé con Monterrey, y entonces pues decidí firmar, porque pues tú sabes que no es fácil que a un mexicano ya de, pues he estado allá, ¿verdad? Y lesionado y todas esas cosas, que te lleven directamente a Grandes Ligas, pues son casos raros. Narciso, a ti, nosotros nos enteramos aquí, mientras tú estabas en el invierno, que había ofrecimientos de algunos equipos como Medias Rojas de Boston, el caso de los Dodgers y algunos otros más. Tú vas a Dodgers, tienes una buena temporada en invierno. En estos momentos, Narciso, después del verano, después del invierno, habían pasado algunas lesiones. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu mentalidad para ir de nueva cuenta a esta oportunidad que se presenta? Bueno, sinceramente la oportunidad que me dan, pues es bastante favorable, me siento bastante bien, con mucha capacidad de trabajar y salir adelante. Yo pienso que las lesiones han quedado atrás, pues la verdad me siento con muchas ganas de salir adelante, y yo creo que no van a venir las lesiones porque me voy a cuidar bastante bien. ¿Cuál sería la diferencia, Narciso, de aquellos años que fuiste con Milwaukee, ahora que esta oportunidad se presenta? No sé, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, sinceramente, antes, como dicen, ¿no? Todo novato, todo así que tiene facultades, pues no le da importancia al futuro que tú tienes, a las cualidades que Dios te da. No le pones mucho cuidado, pues yo tenía fuerza y por naturaleza yo tiraba nada más rectas y una curvita ahí, cualquier cosa. Yo dominaba a la gente, pero cuando vienen las lesiones, vienen todas esas cosas, entonces te das cuenta que tienes que aprender a pichar.
que tienes que adquirir primero que nada el control, que es lo más importante y de más fundamento en el béisbol. Y entonces, pues, vienen lesiones, tienes que trabajar más el control, y después que viene el control, se hace un poco más fácil el béisbol. Narciso, ¿hay nerviosismo en estos momentos o qué pasa por tu cabeza cuando ya estás a un día de ir a esa gran organización que es los Dodgers de Los Ángeles? ¿Hay nerviosismo, repito? Bueno, sinceramente no, porque pues ya estuve en Grandes Ligas y el primer día que estuve en el Montículo sí sentía muchos nervios, pero ahora pues esta oportunidad yo la vengo esperando de hace 2 años, entonces ahora que me la dan y estoy ahí, yo pienso que pues tengo que tener muchas decisiones en las cosas que tengo que hacer de mañana en adelante. Narciso, hay que estar consciente de que a lo mejor las cosas, ojalá nosotros lo decíamos, que haya mucha suerte, pero en caso de que las cosas no sucedieran así, ¿Narciso vendría de nueva cuenta a Monterrey o qué es lo que piensas? Así es, esta es mi primera opción, venir aquí con los Sultanes de Monterrey. Pues yo en ese acuerdo he quedado con Monterrey y aquí nos veremos. Si yo no me quedo en Grandes Ligas, regreso a Monterrey. Narciso, desearte mucha suerte, desearte que te quedes mucho tiempo allá. Nosotros nos gustaría que estuvieras con Monterrey para la afición regiomontana, pero por supuesto, como mexicano, deseamos que estés allá. Ahora que los mexicanos, bueno, pues están de moda en Estados Unidos, eso también ayudaría, ¿no? Pues claro que sí, pues vamos a ver si podemos hacer un buen entrenamiento y más que nada, trabajar fuerte y ver si podemos quedar en Grandes Ligas. Suerte, Narciso. Muchas gracias, un saludo a toda la afición de aquí de Monterrey. Que como siempre, que sigan acompañando al equipo, que este equipo le pueda dar otro campeonato. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa.